y bienvenidos a un programa extra de Ubuntu y otras hierbas el noveno programa de nuestra cuarta temporada un programa extra porque aunque dimos la temporada por cerrada en el programa anterior quedaron dudas esta era una de las dudas echaréis a faltar las voces habituales este será un podcast en solitario muy muy breve y en el cual me limitaré a comentaros un tema que quizá consideréis un poco técnico pero que puede seros muy útil en estos meses de verano, calor y en los cuales, después del confinamiento, habéis comprobado lo que le pasa a los routers cuando mucha gente está tirando de ellos. Vamos a ver, la mayoría de nosotros utilizamos portales de vídeo: tía, llámale YouTube, llámale Vimeo, llámale Dailymotion, llámale como te apetezca. Tanto da. ¿Y cuál es el problema? Podemos tener gran cantidad de peticiones, podemos tener una línea que no tenga suficiente ancho de banda para servirnos lo que estamos pidiendo, o simplemente puede ser que el acceso que tengamos a estos portales sea durante un tiempo limitado por 50.000 motivos, desde que no estemos en nuestro domicilio, a... simplemente una limitación de conexión, lo que sea. ¿Cuál sería la mejor solución? Habitualmente yo siempre he propuesto la descarga del material. No es lo mismo ir a mirar un pequeño vídeo que un capítulo, una música que te interesa o algo que vas a utilizar de forma intensiva durante una hora. Vamos a poner un ejemplo de una clase o una presentación en la cual arriesgarse a que la conexión falle en el momento en que necesitas esa presentación, necesitas ese vídeo, necesitas esa música es cuanto menos poco pensado. En Linux tenemos una herramienta maravillosa que es YouTube DL, YouTube Download, es un comando de consola que trabaja por encima de FFMPG, que es el gran codificador y decodificador de vídeo y sonido, y nos permite descargar vídeos y hacer con ellos lo que queramos. ¿Cuál es el problema? En este caso hay dos. El primero y principal para la mayoría de la gente es que este consola y ya sabemos lo que le pasa a la gente con la consola. Eso de ver una pantalla negra y tener que escribir da miedo. El segundo problema pasaría en casos como el mío, por ejemplo, o otras personas en los cuales no actualizas completamente la versión hasta tener garantías. E incluso llevando la versión actualizada cuando los portales cambian las, la manera de codificar los vídeos eso ha pasado más de una y de dos y de tres veces hasta que no se actualiza el FFMPG o no se actualiza el YouTube DL no te permite descargar el vídeo. El principal portal que hace estas cosas sobre todo es YouTube evidentemente vive de las conexiones le interesa que te conectes todas las veces necesarias. Pero nosotros repito puede interesarnos tener ese material en un acceso local y no depender de que la red cambie de velocidad o en aquel momento decida caerse. ¿Tenemos soluciones en pantalla? Sí, muchas. Pero hay una en software libre, en Ubuntu, que nos funciona maravillosamente bien. La solución se llama ClipGrab. ClipGrab, su página es clipgrab.org. Nos permite descargar prácticamente cualquier tipo de vídeo, de casi cualquier portal de vídeo. en el formato que nos dé la gana el formato original nos lo puede pasar a OGG nos permite sacar solo el sonido puede ser que estemos buscando una canción y localizamos el vídeo pero solo nos interesa la canción podemos pasarlo a mp3 podemos ponerlo en formato OGG podemos elegir la codificación si no tenemos una gran pantalla de verdad necesitamos un vídeo a 1080p con una pantalla de 14 pulgadas por ejemplo o con un procesador pequeño, con una máquina que con trabajo es capaz de llevar un vídeo de 720. La mayoría de las veces, si pensamos en un uso de pizarras digitales con 480, vamos que nos estrellamos. ¿Cuál es el problema que tiene ClipGrab? El mismo que YouTube DL. ¿eh? Trabaja sobre el FFMPG y eso puede suponer que una versión que esté instalada que est porque esté en los repositorios no se haya actualizado y por tanto no nos permita descargar. Y aquí es donde recuperamos lo que dijimos hace tres programas sobre los snaps, los app image y todo el este tipo de paquetería que permite tener programas sin necesidad de hacer instalación. Clipgrab nos permite instalarlo como un app image en cualquier sistema. Al estar con una app image podemos descargar la última versión directamente de la página, aunque no haya sido entrada todavía en los repositorios de la distribución que estemos utilizando. Y simplemente hemos de darle permisos de ejecución a ese app image, entrar, buscar, si ya conocemos el enlace, podemos eh, escribirlo o podemos aprovechar el mismo buscador que tiene. El buscador solo sirve para YouTube, eso sí que es cierto. Y aprovechar para buscar el material que estamos necesitando. A partir de ahí le decimos dónde lo ha de bajar, con qué calidad queremos que lo baje y si lo queremos todo, solo el sonido, solo la imagen, lo que necesitemos. Una auténtica maravilla con un peso muy pequeño y que, francamente, espero que os solvente muchísimos problemas cuando hay mucha gente conectada a vuestros routers intentando descargarse cosas. Muchas gracias por vuestra paciencia y hasta el siguiente clip. Adiós.